estamos de vuelta con Diulca Pérez. Decías que te ofrecieron una vez 200 mil pesos, en ese momento ganabas poco más de 5 mil pesos para un trabajo. ¿Alguna otra oferta así, de esas que son inexplicables, siendo periodista, ejerciendo como periodista? Mira, aquí siempre hay ofertas y tú como periodista de muchos años, como periodista con una gran credibilidad, lo sabes. Hay gente que se aventura y hay gente que incluso tú le has dicho 70 veces que no y todavía sigue insistiendo. Hay un personaje que aquí terminaba diciéndome todos los insultos que te podrías imaginar. ¿Ah, sí? Tú eres una como, tú vas a ser pobre. Sí, pero yo soy responsable de mis actos. Yo soy responsable de decir, yo no estoy en ninguna nómina, ni clara ni oscura, de nadie. O sea, porque hay nóminas claras y hay nóminas oscuras. Sí. Hay nóminas en sobre amarillo. Sí, hay nóminas en sobre amarillo que se piensa que no dejan rastros. Pero hay listas. Pero hay listas. Pero hay gente también que cuando te da, te pide. Y te graba. Y te graba. Para que tú sepas que tiene un compromiso consigo misma. Yo me he cuidado mucho. ¿Y sabes qué? ¿Por qué más me ha resultado? Porque yo vengo de una familia sin ostentaciones, que no necesita andar en un carro Mercedes-Benz. Yo no necesito ponerme la ropa de marca. A mí, lo que diga la gente, si me visto de marca o no, no me significa nada. A mí nadie me va a ver de que tengo el último zapato. Yo no ando en competencia. Nunca lo he estado, nunca ha sido mi aspiración, pero es una situación de alma. O sea, yo prefiero mi mente tranquila, mi alma tranquila. En mi casa no hay absolutamente nada que no provenga del fruto de mi trabajo, porque yo preservo mucho mi paz. Preservo mi paz y no quiero nadie contaminante en mi vida. A nadie contaminante en tu vida. No quiero. Para afuera. Así mismo, para afuera. Pero de toda la vida que he sido así. Dinero que yo no sepa de dónde provenga, yo no lo acepto. No lo aspiras. No lo aspiro, no me interesa, no lo deseo. Gente que anda en cosas raras, mira, incluso amigos que estudiaron contigo en la universidad, que estuvieron contigo en el liceo, usted tiene cosas raras. Lo lamento mucho, yo me retiro, porque si yo me he cuidado, yo no quiero que me toquen los golpes de otros. Y cuidarse es un sacrificio, Edith, porque cuando tú llegas donde un vale parking, a cualquier lugar, y el valet parking prefiere irse a coger el carro de la que tiene el Mercedes-Benz, y a ti que tiene el Chevy Swing, no te para bola. Oye, eso es un precio que hay que pagar, pero a mí no me importa pagarlo, yo estoy dispuesta a pagarlo, porque esas pretensiones a mí no me impresionan. Evidentemente, mira, ayer hubo un nombramiento, un decreto. Cuando miramos ese decreto, hay diferentes designaciones, todos son hombres, no hay mujeres. Ni una sola mujer, 10, 15 funcionarios, ni una mujer. ¿Cómo ve la participación política de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes? Lo que pasa, y los partidos, ¿cómo se habla? Lo que pasa es que muchos de esos nombramientos son para pagar favores. Hay la mayoría de esos acuerdos para pagar favores, intercambiarse favores, ahí no intervienen mujeres. O sea, que lo que hacen los negocios aquí son los hombres. Lo que hacen los negocios son los hombres. Pero regularmente son negocios muy, muy cuestionados. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta en esos nombramientos que están pagando el retiro, por ejemplo, de varios de los candidatos. Está pagando el involucramiento de algunos que estaban retirados, así viendo desde afuera lo que pasaba en el escenario político, para involucrarlo, le están dando un nombramiento cercano. Todo eso es para pagar cuotas, pero la cuota de la mujer debería ser una cuota legal, no para pagar una conveniencia política. Por su capacidad, hay muchas mujeres capacitadas, pero no tienen espacio porque no están dispuestas a hacer lo que sea. Sí, hacer lo que sea significa... Hacer lo que sea significa traicionar, significa entrar en lo que sea, significa mirar hacia otro lado, cuando están haciendo otras cosas en tu dependencia, significa mucho. Entonces, pero nosotros, eso se soluciona cambiando la política. La participación de la mujer es una realidad, y por más que los hombres quieran postergarla, es una realidad, y esto tiene que cambiar. Y quienes lo van a cambiar, va a ser esta generación, no va a ser la del futuro, no. Esta generación es la que va a cambiar esto. Diulca, madre de tres. Dos. De dos, te tuve uno. De dos criaturas.
¿Cómo compaginas? ¿Pequeños? Sí, son pequeños todavía. Todavía hay gente muy apegada. Sí, todavía, a mamá. A mamá. Todavía hay gente que quiere seguir amamantada. Ah, sí. Pero yo pienso que se hace un equilibrio, sobre todo cuando uno le deja claro a su pareja de a ti también te toca. Ah, es compartido. Es compartido. A ti también te toca. Este sábado yo tengo una actividad, te tocan los muchachos, te toca el hogar. Tú sabes que me estaban diciendo que esto del permiso por paternidad, hay un grupo de mujeres que fueron a pedir que lo quitaran, porque los hombres lo que estaban en la casa eran molestando. O sea, cuando la mujer da luz, mira, sí, entonces, sí, pasó que los hombres no sabían aprovechar. Yo voy a hablar de eso la semana próxima, tengo, porque me pidieron una entrevista a un grupo de mujeres. Dice que no saben para qué significa, y en tu caso es te toca fregar, te toca ayudar, te toca compartir, sí, pero te toca hacerte este cargo. Comparto con esas mujeres que no es fácil tener un hombre en casa, porque el hombre se cree que se queda en la casa para estar sentado. Entonces se necesita que junto a esa extensión del periodo de paternidad también le hagan entender a los hombres. ¿Para qué es? Que eso es para que ayuden a fregar, para que agarren los muchachitos, para que le saquen los gases, no para que estén fuñendo con que le cocinen rápido. Fastidiando para que le cocinen, preguntando que por qué la comida no está lista, preguntando que por qué el piso está mojado, sino para que aporten. ¿Oyeron, varones de acá, los hombres de aquí, los que son papás, cuando tengan el permiso? No es para ir a beber, de que me fui a beber celebrando que el muchachito nació, ¿no? No. Y para despertar en la noche y cargar cuando el bebé llore. Claro. Bueno, vamos a hablar de eso después. Mientras tanto, por hoy, quiero agradecerle a Duca que haya estado aquí. Yo quiero explicar un poco lo que es tu proyecto. Te deseo mucha suerte. Vamos a estar atentos a ver cómo te va. Y bueno, por supuesto, yo siempre apoyo a las mujeres. Porque pienso que la política tiene que tener más mujeres, integrarles. Cada vez que veo un decreto que tiene 10 hombres y una mujer, digo, Dios mío. Porque parte de la igualdad en esta sociedad pasa por las señales que den los políticos. Uh-huh. Para que haya menos violencia, para que se sienta que las mujeres son también parte del desarrollo. Así que gracias, Yulka. Bueno, seguiremos empujando. Gracias a ti y gracias a la gente. Me voy por hoy. Hoy es un día, bueno, los muchachos han decidido, partimos un bizcocho, pues celebramos nuestro primer año y aquí hay unos jóvenes que han venido con un bizcocho, así que gracias. Eso lo hacemos ahora con todo este personal. Reitero mi agradecimiento a los que se han manifestado, a los patrocinadores de este espacio y a tantísima gente que nos ha acompañado a lo largo de este año. Aquí estaremos, si Dios quiere, el próximo lunes.